¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Pues como se darán cuenta, regresamos al canal, pero en esta ocasión es un vlog casual. Les voy a platicar el por qué me fui de YouTube durante un buen de tiempo y el por qué borré algunos videos que escuché de ustedes. Pues me preguntaron, me mandaron mensaje a algunos conocidos, me dijeron que por qué lo había borrado. Pues bueno, ya les voy a ir platicando un poco, pero les voy a enseñar pues este lugar. Yo no lo conocía, me trajo una amiga, de hecho por ahí anda, pero está muy chido. Así que ahorita nos vamos a ir directamente a una cascada. Pero espero que les guste este video. Si veo que les gustan un poco los vlogs así casuales, pues los voy a estar haciendo. Tengo otros proyectos por ahí encima y espero tenerlos muy muy pronto al canal. Así que pues ya saben, suscríbanse, comenten, den like y compartan este video. Obviamente allá abajo les voy a estar dejando todos los informes de este lugar, e igual por vía GPS, Google Maps y demás, para que lleguen a este hermoso lugar, ya que la neta está chido. Así que pues comenzamos. Sé que está muy raro esto, pero se me olvidó pronunciar o decir el nombre de esta cascada. Es la cascada de Puxtla en Atemeyac, la Tlaquiltepec, también perteneciente al municipio de Yeguanagua. De hecho, cuando estábamos allá abajo, que fue la familia de mi amiga y fui yo, obviamente, llegó personal de ese municipio de Tlaquiltepec. Se me quedó viendo un poco raro, pero pues espero que les guste las tomas y la explicación que les di. Y creo que también les dije que se suscriban, que comenten aquí abajito qué otro tipo de video les gustaría que yo hiciera. Sería todo eso. Y nos vemos en un siguiente video. No sé qué video va a salir primero, si es este, el que están viendo ahorita, o el del estabilizador. Pero pues algún otro video va a tener que salir. Así que pues véanlo y comenten qué les pareció. Y pues sería eso todo. Así que pues nos vamos con el yo del pasado para que sigan con el video. Se dan cuenta, chavos, en las imágenes está muy complicado el camino. Ahorita por lo mismo que está lloviendo todo ese rollo, está demasiado complicado. De hecho, la bajeta cuesta. Y sí, lo sé, ya notaron que ya no se mueve tanto la toma. Es porque acabo de adquirir un estabilizador. Y bueno, adquirí ese estabilizador por lo mismo para ya regresar al canal y ya se ve un poco más profesional las tomas. Como les iba diciendo, compré el estabilizador para que salgan más profesionales las tomas, un poco más de calidad. Obviamente les tengo un video, pues lo estoy preparando todavía, sobre las funciones. De hecho, el estabilizador que tengo ya trae 2 años en el mercado, pues de hecho va para 3 años, creo, o 4 años, algo así. Está muy chido, muy cool, pero este camino, pues la neta está cabrón. Dicen que vale la pena bajar hasta allá abajo, dicen que hasta no ver, no creer, así que esperemos que sí sea cierto, porque de hecho vayan viendo, porque está perro el camino. Hey.
supuestamente hasta aquella madre cascada es donde tenemos que llegar, supuestamente, ¿no? Digo, supuestamente, porque la neta no. Llegamos al lugar, perdone por esos cortes, pero créanme que el camino está muy, 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 pero muy feo al final. Al principio y en el medio no está feo, ya está feo hasta el final. Yo pensaba que no iba a tener una buena vista, una buena toma, pero esta es una cascada y no es como la de los berros cuando los llevé. Creo que por aquí tengo el video todavía. Chicos, créanme que vale la pena, está chido, está muy, muy, muy bien el lugar. Espero no saturar mucho el audio porque estoy utilizando una nueva aplicación, un nuevo programa para grabar y se ve un poco mejor. Les comento que ya está también, o más bien estoy haciendo el video del estabilizador por ahí abajo. A lo mejor cuando sube este video ya está ese video del estabilizador, o no sé, pero vale la pena, vale mucho la pena. Espero que de nuevo me apoyen como me apoyaban antes. Ok, les voy a comentar muy rápidamente qué pasó. Yo tuve que borrar algunos videos por copyright, ya que tenía dos strikes y ustedes saben que al tercer strike, cuello, me matan YouTube. Otra, moradores paranormales o moradores nocturnos, no recuerdo el nombre de este canal, ya fue. Creo que subí un video, pero igual lo tuve que borrar. Les explico rápidamente, este video pues, o más bien ese canal pues, pasó a mejor vida. Todos los integrantes de ese canal pues tuvieron otras ideas, otras opiniones sobre cómo grabar, cómo hacer todo. Cosa que a mí no me gustó, pero los respeto y les mando un cordial saludo. Otra es el por qué me fui, fue por cuestiones personales. Yo no me sentía a gusto grabando, prácticamente me di un bajón. Prácticamente estuve bajoneado mucho tiempo, como año y medio, 2 años, que fue lo que dejé yo de subir videos. Mi último video creo que fue el de encuentro de danzas, creo que fue el último video que yo grabé, pero... ya estoy de nuevo de regreso. Espero que les guste el contenido que les traigo. Traigo contenido variado esta vez. No crean que puro vlog ni nada, pero sí traigo buen contenido, buen material. Y pues bueno, también traigo un buen equipo que me está ayudando de nuevo a iniciar en este mundo que a mí me gusta, me fascina. Y cómo no iniciar y cómo no dar esta explicación con este ruido de esta cascada tan hermosa. Si quieren llegar a esta ubicación, por allá abajo les voy a estar dejando unas coordenadas. Las voy a buscar en Google Maps. Y créanme que el día que ustedes lleguen a venir acá, manden una foto, etiquétenme en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que yo les dé like y las comparta, porque sí vale la pena tomarte unas buenas fotos, una buena sesión de fotos acá.
Pues como se dieron cuenta, chavos, en las tomas está muy padre el lugar, ahorita ya nos vamos. Sé que estamos en tiempo de COVID, en tiempo de pandemia, pero pues la verdad, venimos varias personas, traemos tapabocas, solamente que como es un lugar abierto, pues no nos lo pusimos. Bueno, de hecho sí, cuando veníamos entrando porque había gente, pero sí traemos todo tipo de protección, todo lo que nos piden. Así que pues de nuevo empieza el camino más difícil que pude haber encontrado en mi vida. Por fin acabamos de salir de toda esa travesía, de toda esa caminata. Sí está algo dura. Bueno, son gorditos y no son acostumbrados a caminar. Como es mi caso en estos momentos, pues sí se siente cabrón ese camino. Pues como pudieron ver, este lugar está chido. Es así, les vuelvo a repetir, me gustó. Pero pues la verdad, pues está muy cansado el descenso. Donde estoy pasando, créanme que no es nada bonito. Sí se siente... pues raro, más de 300 raro. Ay, no, pero tiene su lugar, bueno. Y no queda más de otra que decirles que muchas gracias por haber visto este video. Ya saben lo que sigue: compartir, suscribirse, comentar. Y deja tu comentario acá abajito de a qué lugar quieres que vaya o qué tipo de temas quieres que toque. Ya que hay muchos temas que quiero tocar para traérselos a ustedes. Todavía estoy checando algunas cosillas por ahí, pero ya tengo los temas que les voy a traer. Pero comenten acá abajo ustedes a qué otro lugar quieren que yo los lleve.